Buenos días, mi gente. Aquí siguiendo el entierro de Jonathan Cardona. Estamos subiendo por lo que era el vertedero municipal. Tratando de girar la cámara y no sé que no me deja girarla. La comitiva fúnebre va a estar dando la vuelta por Tablonal, que era donde vivía la familia. No sé si la señal se está viendo bien. Recuerden que estoy montado en la guagua y estoy grabando bien incómodo desde aquí porque yo quería grabar desde el dash, pero algo ha pasado que no me deja grabar horizontal y la estoy grabando vertical y entonces pues no se ve bien porque la mayor parte de la pantalla coge el dash de la guagua. Pero pues nada, voy a llegar hasta allí, luego pues posiblemente lo grabo y luego lo paso en la noche, porque se me hace bien difícil grabarlo en vivo. Como les digo, desde el dash no me deja grabarlo, porque pues la cámara coge prácticamente el estabilizador, que es donde se monta el teléfono, y no se ve nada para el frente. Y entonces, pues tampoco me deja girar la cámara, a pesar de que le di al botón, ¿verdad? Para que girara automáticamente, pero no me deja Lo voy a llevar este pedacito. Entonces estoy guiando con el teléfono en la mano, en el medio del tapón, del sol, un poco incómodo. Estamos pasando ahora por aquí, por la cuesta
lo que le llaman la cuesta de los chicharrones a mi izquierda, donde está el salón de actividades. Por aquí estamos pasando ahora. Estamos entonces llegando a al pedazo de la carretera que se hunde, que gracias a Dios, pues ya no se está hundiendo como antes. O sea, se arregló y no ha cedido ni un 16. Parece que ya cedió lo que iba a ceder. Además que si cede, pues por lo menos el arreglo valió la pena porque ya llevamos como 4 meses disfrutando de la carretera que estuvo hundida por más de 10 años y no la arreglaban porque decían que se hundía muy rápido. Pero aparentemente ya se le sacó el poquito de bitumen, ¿verdad? Que se le echó. Porque eso era una tragedia pasar por ahí. Pasar por ahí en ese badén que se formó. A veces había que abrir el carril izquierdo. Y se había tornado en algo bien, bien, bien peligroso. Allá al frente, pues va la comitiva fúnebre. Mucha, mucha gente, muchas coronas, mucho llanto. Ese muchacho, pues, tenía muchos amigos. Y pues la familia igualmente, que son comerciantes de aquí, de Aguada, de toda una vida. Proveniente de gente bien, bien, bien pobre. Yo conocí al abuelo de ellos, ¿verdad? De cuando llegó a Aguada, cuando montaron la primera gomera. La primera gomera de Moncho, pues fue. O entre la farmacia La Salud de don Raúl González y lo que ahora es el mar. Ahí había un hueco. Un hueco de algunos 6 pies de ancho. Pues ahí comenzó Moncho con su gomera. Aquí, pues. Estamos llegando donde, ¿verdad? Donde trabajaba el joven, donde el padre pues tiene sus negocios. Y no sé si era aquí que ellos vivían. No sé si aquí era que ellos vivían. Pero por lo menos aquí era que el papá tenía sus negocios, ¿verdad? Y ahí era que trabajaba Jonathan. La comitiva fúnebre pues siguió, porque parece que van entonces a entrar Oh, bueno, pensé que se iban a detener ahí, pero no, siguieron, ya estamos cruzando el puente del río Culebrinas, que se creció, ayer se creció, así que eso es bueno. Cuando el río Culebrinas se crece, pues significa que llovió para allá, para el centro
entre San Sebastián y Lares. Y ahí más o menos es que está el lago que le suple agua a estos pueblos de Aguada. La comitiva fúnebre siguió como si fueran hacia Aguadilla, pues. A ver, dormido ahí. Siguió, parece que. Me imagino que es que entonces le van a dar la vuelta al otro negocio que tiene Johnny, o la otra propiedad que tiene Johnny aquí en la esquina de la Victoria. A no ser que vayan a cogerle entonces por la carretera número 2 para llegar al cementerio Los Rosales. Vamos a ver. Ya estamos llegando a la Victoria. Barrio Victoria de Aguadilla, ya cruzamos el puentecito que es el que divide Aguada y Aguadilla. Esa es la quebrada Madre Vieja, que fue la quebrada que desviaron en los años allá, qué sé yo, cuándo fue, los 30, y entonces, bueno, ahora yo. ¿Qué pasó aquí? ¿A dónde iban? Oye, ¿para dónde van? Ah, para Ponte. Okay. Ah, es que van a dar la vuelta por el residencial a Ponte. Es que la familia de esos muchachos, parte de la familia son de ahí, de Ponte. Ahora entendí. Sí. Bueno, yo no voy a llegar allá, mi gente. No puedo llegar a Ponte porque entonces me quedo envuelto en el tapón, ¿verdad? Vamos a ver si aquí, permanecer aquí en el regreso, a ver si por la calor, ¿verdad? No se nos cae la transmisión. Saludos, saludos de New Bedford, Connecticut. Saludos, Terán. Saludos, Fernando Valentín. Estamos aquí, de luto, ¿verdad? Celebrando la vida, ¿verdad? Lo que fue dando el último adiós a Jonathan Cardona. Un joven aguadeño de 22 años, comerciante, quien perdió la vida trágicamente. Y pues aquí estamos acompañando y dándole el último adiós. Saludo a Carmen Rivera, a Jolly. Saludos, Jolly. A Plumbing School, allá en Brooklyn, en Cypress Hill, en Brooklyn, Nueva York. Nelson Cartagena, saludos, Nelson. Voy a permanecer aquí, mi gente, así que.
ahora, si quieres, tómese un café, regrese más adelante. No puedo tumbar el video porque entonces se va todo el mundo. Hay un tapón terrible, mi gente, eso que... Mientras tanto, me voy a tomar un poquito de agua. Paciencia, paciencia, que no sé, lo estoy esperando aquí al regreso. Ok, gracias, Jolie. Rosa García, de Massachusetts, saludos. Estamos transmitiendo en vivo, mi gente, el entierro del hijo de un pariente, ¿verdad? Pariente de nosotros, ya que mi sobrina se casó con el tío del muchacho, por lo que mi sobrina entonces, su hija es prima hermana de él, y a la misma vez, pues, es sobrina mía. O sea que por ese lado, pues, estamos empatados en familia. Además que su papá, pues, se crió junto con mis hermanos, el abuelo, más bien. Y, pues, nada, mientras tengamos la señal y... Y el sol, ¿verdad? No deje, porque recuerden que estoy grabando con el teléfono. Y muchas veces, pues, las transmisiones se abortan, se caen por la temperatura. Eso, pues, generalmente le pasa a los teléfonos. Saludo, María Rivera. Saludos, Fernando Valentín. Saludos. Miren el tapón que hay, ¿verdad? Porque el joven tenía tíos
acá en Aguadilla, en el residencial Aponte. Y pues la familia quisieron hacerle un homenaje y traerlo, por lo menos pasarlo por el residencial, para luego regresar a Aguada, al cementerio Andrés Vargas, creo que es. Llamar porque estoy grabando con el teléfono mío. Por favor. No me puede. Me van a tumbar la grabación. No me pueden llamar. Mientras yo esté grabando, no puedo contestarle. Porque imagínense hacer tantas cosas a la vez. Un milagro que no se fue a pique la grabación. Saludos, Papo. Papo González en Rhode Island. Saludos. Carmen Rivera. Nelson Cartagena. Mario Rivera. Saludos, Mario. Dale dedo, Mario. Esa es una de las frases del disco. Oiga, Villal. Hasta ahora tengo 16 personas conectadas. Mi gente, estamos aquí acompañando un entierro de un joven de apenas 22 años, quien perdió la vida trágicamente y al cual estamos acompañando, ¿verdad?, a su familia. En el último adiós, ya la comitiva fúnebre pues salió desde la funeraria de Aguada y la familia quiso traerlo aquí a Aguadilla un momento. Al residencial Aponte.
que es donde viven parte de la familia, los tíos, los primos hermanos. Y nada, yo pues no podía llegar allá porque me voy a derretir en el sol, en el camino. Y se nos va a caer la transmisión en vivo que estoy haciendo. Estoy grabando con mi teléfono personal, por lo que les pido que no me llamen. No me llamen porque me van a tumbar la transmisión. Y ya, pues ya la empecé, ya quiero, pues ya quiero por lo menos llegar de regreso a Guada, al cementerio. Así que ayúdenme en eso. Te lo vamos a agradecer. Saludos, Raymond Luis Candelario. Dice que vive desde New York City, Manhattan. Wow, tú vives en La Loza, papá. Estás viviendo en La Loza, eso es de millonario ahora. Vivir en Manhattan es de millonario. Ya los demás que veo aquí, ya los saludé. Se ha escapado un angelito. Miren dónde va, volando se ha ido aquel viejo amigo, a la Virgen fue a orar. Su mente no captaba el porqué de esa visión. No hay gente, yo supiera cantar, les cantaba un rato en lo que llegaba. En lo que llega el entierro, la comitiva fúnebre, pero yo cantando, soy un fracaso. Me quiero emborrachar de besos y sal. Ale, ale. De ti. Saludos, Ramón. Ramón Monchito Nieves. Saludos, Raymond. Rodney Pérez, saludos Rodney. Evangelista Cristian Rodríguez, del pueblo de Camuy Arena, saludos. Minerva Martínez, saludos Minerva. Un abrazo igualmente. Bendiciones allá en Fall River, Massachusetts. Juega billar igualmente. Saludo Ana Rosado, Ada Rosado. Saludos.
Seguimos, mi gente, aquí a la espera de la comitiva fúnebre para acompañar la familia y a quien en vida fuera Jonathan Cardona. Para los que son de Aguada, el jovencito es nieto de Moncho Goma, el señor que tiene la gomera en Aguada. Ellos son tres hermanos y los tres tienen gomeras. Son los que dan básicamente ese servicio en Aguada por más de 50 años han estado en los negocios de las gomas. Gente de pueblo, gente humilde, gente, ¿verdad? Que ahí vienen, ahí vienen. Déjame prepararme para hacer entonces el viraje aquí. No, de momento no me percaté. Estamos ahí, gente, ya vienen aquí, están aquí al ladito. Así que vamos a coger y hacer un viraje aquí. Para cogerlo subiendo y tratar de meterme en el detrás de ellos lo más cerca posible. No puedo poner la cámara así, mi gente, porque la cámara, pues, no sé por qué razón, no gira. Y a pesar de que le di al botoncito para que girara, pero no me gira. Así que, pues, aquí estoy grabando dos veces. Aquí viene el entierro. Aquí viene el entierro y los voy a seguir cerquita. Vea, ajá. Estamos acompañando el entierro, ¿verdad? El cuerpo de quien en vida fuera Jonathan Cardona. El apellido, porque tiene madre, ¿verdad? No lo sé, no sé si era Rodríguez. Pero me perdonan, ¿verdad? Por no cogerle una tarjetita. Y tener eso, antes de... De hecho, yo no pensaba grabar, gente. Yo no pensaba grabar por respeto, ¿verdad? Pero hablé con uno de los tíos, me dijo que no había problema. Pues entonces lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo para, ¿verdad? Para la gente que no estuvo, no ha podido estar acá en Puerto Rico.
Yo voy a grabar esta parte en vivo y la otra parte pues lo voy a hacer en diferido, ¿verdad? Para ponerlo en la noche, si es que logro grabar lo suficiente. Aquí trabajaba el jovencito, donde ven este palo de almendras, aquí era la gomera de sus padres, ¿verdad? Aquí, donde ellos se están estacionando ahora mismo. Aquí. Esta es la gomera de los papás y ahí trabajaba él. Esa joven que se baja ahí es la madre, la mamá. Hay que ser fuerte, gente, ¿verdad? Perder un hijo así joven es bien triste. Mucha gente hace apenas como yo diría hace como 15 días me había arreglado una goma. Y yo no sabía que era el hijo de Johnny, del dueño. Porque, pues, ese es el trabajo de ellos. Voy a ver si me puedo bajar. Así que deme un brequecito a ver. Thank you.
Ha escapado un angelito, miren dónde va, volando de ahí. Llevo a mi hijo para irme, miren dónde va. No captaba el porqué de esa visión. Aquel viejo amigo querría en silencio. Porque lo lloran si es hermanito ya está en la gloria. ¿Qué cosas tiene la vida?
Me tocó verte partir. Cuando menos me esperaba, cuando te veía sonreír, ya no me mil batallas, me cayeron en pelo. Excelente ser humano. Ante usted me quito el sombrero y no me asombro, aunque no tenga fuerza, y asombro, aunque no tenga nada, siempre asombro, abierto, dejando saber. Y hoy al sol, aunque no tenga fuerza, hoy al sol, aunque no tenga fuerza, hoy al sol, dejando saber mis sentimientos. Y aunque estás en mi corazón, tú me llamas y descansa. Pero tú me moras de mi vida, se va por vamos a verlo, vamos a partir ahora hasta el cementerio. Gracias por venir, se le agradece a mis tales amigos y gente. Un abrazo por ustedes, hermanos. Gracias. Bueno, mi gente, yo creo que todavía estoy grabando en vivo. Es que como está haciendo una resolana tan fuerte, yo casi no veo por la pantalla. No sé si es cierto que está grabando o no. Vamos a ver. Aquí dejé la guagua prendida. Ok, wow, mucha gente. Pues mi gente, estamos aquí despidiendo a quien en vida fuera. Su nombre es Jonathan Cardona. El padre de él era el dueño de esta gomera, Gomera 115, en Aguada. Y él trabajaba aquí con su papá, muchacho bueno.
y de familia bien humilde, gente que vinieron de como se dice, de abajo. Y nada, perdió la vida, ¿verdad? Trágicamente. Y aquí estamos, pues, para darle el último adiós. Yo voy a arrancar un poquito más adelante para irmele atrás entonces a la comitiva. Ya pueden ver las muestras de, ¿verdad? De cariño de parte de los amigos de él, tanto de él como de su familia, ¿verdad? De sus padres. Voy a darle un poquito más adelante para volver otra vez a tratar de caer detrás de ellos. Pero, como les digo, estas cámaras, pues, como son teléfonos, con el sol, la calor, muchas veces, pues, el video se cae, se aborta. Entonces, pues, estamos aquí con el teléfono vertical porque traté de ponerlo horizontal y no pude virarlo. Carmen Torres, saludo, claro. Juan, a Jim Johnson, saludo Jim Johnson. Minerva Martínez, saludos. Rodney Pérez, aquí vamos. Por poco se me pasa. Hemos cogido un buen spot, ¿verdad? Vamos a ver si esta camarita ahí no se me cae. Es que esto está, la temperatura está en high. El amigo solo se ha ido al descanso eterno. Nadie se atreve a llorar. Dejen que ría en silencio.
Me estoy comiendo un yogur, gente, porque ya van a ser las 12. Y en lo que, pues, en lo que se le da a Cristiana Sepultura, hay que por lo menos picar algo para evitar un mareo más adelante por un bajón de azúcar o algo así. Ay, ay, ay. Sorry, gente. Se me cayó el teléfono, pero estamos otra vez en Victoria. No es fácil. Ahora comiendo, con dos teléfonos grabando. Ay, gente. Por lo menos no se cayó la transmisión. Estamos a ley de par de minutos para llegar al Camposanto, Cementerio Municipal Andrés Vargas. Creo que es para Andrés Vargas que va. Por aquí hay dos cementerios. Está el municipal y está el cementerio privado Los Rosales. Yo no sé si es para aquí que lo traen. Vamos a ver. Si es aquí, pues dejo mi vehículo aquí. Porque por aquí tengo la ventaja de que voy a coger el... Vamos a ver. Ok. Van para aquí. Voy a armar esto aquí, el muñequito, a ver si... Si no se cae la cámara, un momentito, gente. No la puedo detener porque si no, la perdemos. Yes. Estamos ya casi. Vamos a poner esto en orden. Ya están llegando aquí al cementerio. Vamos a ponerle seguro a las puertas. Y tomarme un poquito de este yogur.
traer mis gafas. Vamos allá arriba, gente. Bueno, entonces llegamos aquí al campo salto. Sí, en vivo. ¿Cuál es el nombre? Dile que lo busque en YouTube, por Jesús Chubito Valle. Okay. En YouTube. Porque no sabes
Estoy haciéndolo en vivo. Johnny, hay alguien que pase por acá. Pasa por acá, Johnny. Pasa por acá. Está al lado de Pelu, dame el favor, Johnny. Está al lado acá de Pelu. Johnny, por acá, lado de Pelu. Buenas tardes, hermanos, todos. En este momento vamos a continuar con el deber cristiano de la sepultura al cuerpo de Jonathan, del primo, del hijo, del sobrino, del hermano, del compañero de trabajo, la relación sobrino, la relación que tenemos cada uno de los que estamos aquí. En estos momentos vamos a dejar a Carmen. Sabemos que son quizás muchos los que deseen poder tomar parte de la palabra, pero también sabemos que ya hemos pasado
todo momento. Y no es que tengamos prisa, pero también la familia está pasando por un momento ya desde el día de ayer, prácticamente cuando se empieza a hablar. Así que vamos a dejar a Carmen, que tiene una transición, de repente Carmen va a estar hablando. Calimar. Y yo creo que hay alguien más que puede estar hablando. Y volvemos de nuevo, continuamos con el deber. Así que yo les bendiga a todos. En esta tarde, gracias por todo. Gracias. Buenas tardes a todos. Para. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí reunidos. Estamos bien en un escenario muy particular, muy profundo, donde la presencia de cada uno de ustedes es importante. Es importante porque de una forma u otra, nosotros compartimos con el ser que ya está más de ellos y su familia, tanto madre, yo, mía, Natacha, toda la familia extendida, que si no los puedo mencionar ahora, a nombre de todos ellos, quiero darles a gracias. Es para nosotros bien importante, nosotros, en esta presencia, en esta despedida, es un acto duelo, porque el aspecto cristiano, que no voy a hablar de él, ¿verdad? Porque conocemos tantas experiencias compartidas y tanto detalle. Y así cada uno de las familias lo está expresando, uno en silencio, otros cuando comparten con otros. Pero la importancia más grande, como el mensaje que salió esta mañana, es el sentido de vida. El sentido que cuando parte una persona, un ser querido, a esos padres, a esa familia, estamos viviendo cerca con ustedes en esa emoción, en esa parte de intercambio de emociones, que fueron tan buenos padres, tan buenos hermanos, tan buenos tíos y primos y todo lo que se extiende. Es importante reconocer en estos momentos que cada uno de nosotros en su presencia estamos muy agradecidos que les compartan. En ese espacio, como lo dije ahí, y esto lo dije, ellos van a tener esa parte de ese duelo a solas, donde van a tener, como dije al principio, ese escenario de cada uno de ustedes, de esas cartas de cada uno de ustedes. Pero poder decir que lo más importante en este lugar tan especial con Jonathan es el sonreír de la vida. Él, gracias por ese ratito que muchos van ahora, otros van luego. Esa parte de esos 22 años, de ese joven, en esa etapa de desarrollo, pudo disfrutar y Dios nos permitió estar con él. Gracias, familia. Gracias a ustedes por permitirnos estar aquí con nosotros. Le amamos mucho y le entregamos, ¿verdad?, este encuentro en esta parte de este escenario que muchas veces es doloroso, un intercambio de emociones que solo el que la está viviendo la puede compartir. Yo les digo a ustedes esa oración. Extienda su mano para dar gracias a ese sentido de vida que así Jonathan nos dio y nos sigue dando ahí en este cuerpo que todavía no se ha extendido cátedra de la enfermedad de la vida importante que es la vida. Gracias, los amo mucho. Para todos ustedes, un gran abrazo. Bueno, voy a dar un poquito. Primero que nada, quiero dar las gracias de parte de la familia Carmen Rodríguez por todos los que están, familias, amistades, compañeros de clase. Muchas gracias. Y bueno, yo sé que yo no la mujer se espera, pero sé que está agradecido. Porque siempre los llevaste de la mano en la escuela, no está de que se rindiera en las clases y hacía todo lo posible para que se quedara. Lo ayudaste, lo llevaste a correr el mundo igual que yo, Johnny, disfrutó muchísimo con todos nosotros y tuvo la oportunidad de que compartieran con cada uno. Tío Johnny, como sabes, yo no me gusta expresar ese para nada, pero sé que él está agradecido. ¿Cómo le enseñaste a agregar en la vida fuera de los estudios?
de enseñarte a trabajar, a ser fuerte, a manejar su dinero, a comprarse su primera guagua, su primera prenda que se la compró él. Él está súper, súper, súper agradecido con ustedes. Y repito, como es que no se expresaba con palabras, ¿no? Pero ustedes muy bien saben que ese abrazo se le hizo, esa discusión ahí estaba reflejada durante el estado. Natasha y mía. Su hermana, su nena preferida, él daba la vida por ustedes. Y sé que por nosotros también, la prima y los hijos. Pero ustedes eran su nena. Él era su nene y ustedes eran su nena. Y Jonathan, en cualquier momento, en lo que hacía, siempre se acordaba de Nati, de mía. Y ahora con Catalina, le estaba loco con Cata. Fue y será el mejor tío que Catalina tiene y tendrá. Y yo sé que Catalina lo va a querer, lo va a extrañar y siempre lo va a recordar con ustedes. A la familia, pues tenemos muchos recuerdos de la escuela cuando salíamos, que comíamos pancakes en casa de la abuelita. Que yo era el primero que decía, yo quiero pancakes. Y abuelita la hacía tres. Y Jenny se comía uno y se vino el dos. Y yo me comía uno. Y siempre voy a recordar el momento que abuelita me hizo un pancake a mí y Jonathan mirándome de la esquina. Cogió y abrió el pancake del cielo y se hizo así. Y cuando yo fui a voltear el cielo, cuando lo volví, salió completo el cielo y se me abrió y Jonathan riéndose. Me tuve que comer el pancake así porque no me quiso dar el tiempo. Pero quiero que lo recuerden con esas travesuras que Jonathan hacía, pero era para verlo feliz, para sacarlo una sonrisa. Y pues, es mi primo, es mi hermano, mi compañero de vida, mi compañero de clase, y así sé que fue con todos nosotros. Te amo, Jonathan, te amaré, te amamos, porque sé que no todos lo han dicho, pero todos los que estamos aquí saben que te amamos y estará súper bien y estará muy triste. Estará muy triste. Y gracias por estar en este momento. Se lo agradezco mucho a cada uno. Hola a todos los que estamos aquí presentes. Esta es una de las tarimas que uno nunca quiere compartir. Tori, Pedro, la familia, que siempre me ha dado una familia, me pide que diga unas palabras y obviamente cuando toca, toca. Y perdimos la vida de un muchacho que se convierte en hijo porque los hijos de los amigos, los hijos de los hermanos se convierten en hijos de uno. Y los papás saben que cuando Jonathan había que jalarlo porque algo no estaba bien, yo era uno de los que Jonathan, siéntate ahí, y dice, porque están aprendiendo de la vida. Pero ¿qué nos pasa por el conflicto? ¿Qué nos pasa con la juventud? Hoy quizás no es el momento de echar culpas porque hoy es el día de dar cristiana y de llevar la última morada a John. Y su papá y su familia se han encargado de que ya desde el cielo, donde esté, él vea que lo recordaron, que recordaron su cumpleaños, las cosas que le gustaban, las prendas, los carros. Pero la reflexión es mayor porque nos quedamos cargando una cruz o ayudando a una familia a cargar una cruz difícil, fuerte, que no nos podemos quitar y que solamente nos queda conciliar con el Creador y tratar de que esa pesada cruz con el tiempo sea menos pesada, pero siempre será cruz. La reflexión es porque otra vez tenemos a un joven empezando a vivir con ganas de vivir, con planes de él y de su familia, el único varón de John y de Pedro. El sábado antes de que falleciera, John y yo hablamos de una cosa que tiene que ver con los hijos, con John, con el negocio. Y el domingo, y por aquí estaba cerca, a las 8 de la mañana, la triste noticia de una cosa que nos desgarró el corazón de una y que nos obliga también ayudar a cargar la cruz que llevan, la pesada cruz que llevan John y Pedro, pero que llevan los demás miembros de la familia y que llevamos también aquellos que conocimos a John, aquellos que compartíamos prácticamente a diario de una u otra manera
Aquí hay un montón de muchachos jóvenes, amigos, familiares, conocidos. Y tenemos que recordar nosotros los padres que nos obligamos a tratar de dirigir a nuestros hijos por un camino de bien, por un camino correcto. Pero la calle no está fácil. La calle está complicada. Estamos en un momento que esto casi, casi parece el viejo este de las películas de vaquero. Que la muerte de John sirva para la reflexión sobre la vida, sobre las cosas de la calle. Se nos acaba la juventud en Puerto Rico y nos estamos quedando los que estamos más viejos. ¿Cuándo esto va a parar? Yo no sé. Yo quisiera que parara mañana. Pero la triste realidad es que esto parece que continúa y que no acaba. Hoy quiero dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado desde temprano en la mañana del domingo durante todos estos días, porque apreciamos a la familia, porque apreciamos a John, que era otro hijo. Eso que te da la vida, por ahí había uno que tengo, el partido, que hace tiempo que no veía. Eso sí es lo que te da la vida y que tan bonito verlo echando para adelante. Pero lamentablemente nos toca despedir a uno. Lo despedimos, pero no olvidemos que con el pesar y la cruz que vamos a llevar, tenemos que recordar que nos corresponde a todos, a los que somos mayores y a los que son menores, tratar de algún modo de estar esta vida, a ver si en algún momento la mente cambia y estos actos no tienen que volver a suceder. Te quiero dar las gracias a nombre de John y de Pedro, de los abuelos que están por aquí, de los primos, del montón de familias, de todos los hermanos, por estos días tristes, dolorosos, de carga pesada, que han estado y que nos han acompañado aquí a traer a Jonathan a su morada final, a su última morada. Los padres nunca estamos preparados para llevar a un hijo para traerlo aquí. Los padres nos preparan para llevar a nuestros padres, a nuestros abuelos. Porque eso es ley de vida. Pero nadie está preparado para traer a una persona que está en pleno crecimiento de su juventud. Una flor que está apenas naciendo. Ese gracias por compartir con nosotros. Las oraciones siempre ayudan. Y conciliar con el Creador para que ayude a esta familia, que es quien lleva la parte más pesada de la cruz. Siempre es un deseo de los que queremos el bienestar para ellos. Descansa en paz, John. Yo no sé qué voy a decir. Algo me dice que hable y mi corazón se quiere salir. Y si no, me voy. Y yo sé que muchos lo conocen, muchos lo quieren. Y yo sé que no me lo quieren. Pero no era peor, hermano, que los otros me quieren. ¿Qué fue ese? Yo sé que me voy a escuchar muchas veces. Yo no sé qué esperar a su casa. Yo quiero que sepa que yo lo amo con todo mi corazón. Y que no lo voy a olvidar nunca. Que cada vez siempre va a estar siempre, siempre. Y esos 22 años que te tuve conmigo fueron los mejores de la vida. Y yo estoy segura que yo no voy a descansar hasta que se haga justicia por ti, porque se me pero ahora me siento que no puedo despertar cada vez que llego a mi casa. Por favor, no lo olvide. Y tan fuerte de que se haga justicia por ella, se lo suplico. Era un bebé que estaba empezando a vivir. Yo sé que él goza mucho, él hizo mucho, todo lo que le conocieron otra vez, pero le faltaba mucho. A mí me faltaba mucho, me da por cumplir, pues ya se ha ido por cumplir.
En estos momentos vamos a llevar este féretro a su morada con un cuerpo, porque sabemos que el alma que es lo más importante del hombre. Confiamos en el Señor que lo gozando de su presencia. Esperamos en el Señor. Esa palabra que él le dijo a aquella señora, ore por mí y por este lugar, que ha sido el presagio, la prefiguración de que ella sabía y sentía que iba. Así que, por lo general, siempre se lleva el féretro al coche, pero como hay muchos amigos, vamos a caminar como 400 pies, así que todos, entre todos, vamos a llevarlo caminando. Porque Jordan, el tío, dice que lo llevemos caminando. Es decir, pues, ten pendiente uno al lado de vosotros para que se vayan turnando. Sí, porque dejan de ser. Que el nombre de mi esposa y el mío, a los empleados, agradecemos a la familia Caldona Rodríguez, Caldona, todos los hermanos de Tommy, los padres de Marilyn, bebé. En este momento poder estar juntos, poder ayudarles a pasar por esta tremenda situación. Cuatro a cada lado. Cuatro a cada lado y pendiente para ir turnando. ¿Es ok? Yo digo, vamos a ir porque dos coches. Yo cuando yo se vaya en el coche. Ah, donde no la tengo. Bueno, mi gente, ya estamos. Terminando, ¿verdad? Los actos fúnebres de quien en vida fuera Jonathan Cardona Rodríguez. Son las 12:25 de la tarde. Yo no voy a llegar al área, ¿verdad? Donde lo van a sepultar finalmente. Pero nada, lo vamos a grabar este pedazo donde lo van a llevar los amigos, lo van a cargar o lo están cargando. El sol pues está, ¿cómo está San Croix? Sí, no hay bajo necesito ese levo, porque es un grito, hermano. Sí. No.
Okay. All right. Lo toco aquí también. Adiós con el corazón, que con el arma no puedo despedirme de ti. Pensé con un tiempo límite. Es decir, que cada cual invierte su tiempo en lo que quiera. Yo prefiero tener comida en la nevera, aunque me toque social, porque vivir para el agua esa no era. Hay que vivir con un propósito, aprovechar y disfrutar cada minuto. Viaja, recorre el mundo, pero tú no sabes el día que te toque partir. Por miedo no vas a hacer nada, cabrón.
Si tú quieres un fin, algún día vas a morir. Solo Dios nos da un talento que toca bien descubrirlo, trabajar y cosechar para el fruto. Sobre tu vida, no le prestes atención. Como no hay satisfacción, te meten el pie para que tú estés en el salón. El día en que yo me muera, no quiero que mi familia ni mi amigo lloren. Al contrario, cabrones. Quiero que vean vacíen y por mí oren. Aprendan y ríanse. Acuérdense de los puros momentos y cuenten historias. Yo solo les pido que nunca me olviden que en mi estadía con Dios en la gloria. Porque si de algo yo estoy seguro, es que de algún día no volveremos a ver. Y recuerden que nunca flaqueé, siempre fui firme. No te voy a mentir, cabrón. Yo vivo mi vida con dos y mañana voy a morirme. Pues si no me da tiempo a despedirme, la bendición a mí antes de irme. Si un día me caigo, recuerden, nunca plagué, siempre fui firme. Antes de morirme, voy a seguir contando Chavo Everyday. Voy a seguir con la película en play. Y que me maten antes de morirme. Gracias a Dios, por estar otro día y ver como de la nada no se me dio. Y qué cojones, quién diría, por eso vivo la vida, porque solo me no hay dos. Voy a seguir bebiendo y fumando hasta que Dios llegue. Mire, mujer, aunque en el juicio final aquí me quede. Esto lo hago por el nene, yo salgo a social y hay que hacerlo en la pista aunque me queme. Estaba a pie, ve mi TVT. Miro otra vez, estoy en la TV. No me dejé y al que dudo le demostré que yo vivo mi vida y me importa un carajo que usted cree. Yo vivo mi vida como si mañana voy a morirme. Pero si no me da tiempo a despedirme, la bendición a vaya antes de irme. Y si un día me caigo, recuerden, nunca traje, siempre fui firme. Pero antes de morirme, voy a seguir contando esta bebida. Voy a seguir con la película en play. Bueno, gente. Wow. ¿Qué les puedo decir? Gracias por acompañarnos a través, ¿verdad?, de la distancia en estos momentos difíciles de la vida, donde tenemos que despedir a un hijo, a un sobrino, a un nieto, a tan temprana edad, ¿verdad? Yo, pues, de mi parte les pido que oren mucho por esa familia que se queda todavía sin entender cómo la vida le arranca de momento, ¿verdad?, de la noche a la mañana, uno de los suyos. Es un trago bien, bien difícil de tragar, ¿verdad? Vaya la redundancia. Así que, como, ¿verdad?, de parte de la familia Valle, ¿verdad?, que estoy representando a mi familia, ya que nos unen lazos de tanto de amistad como familiares, ¿verdad? La niña aquella que habló, esa es mi sobrina, que fue una de las que despidió el duelo, que a su vez es prima hermana de él, y que se criaron juntos, ¿verdad? Porque los cuidaba la misma abuela cuando salían de la escuela. Así que, gente, los dejo. Gracias por acompañarme, como siempre. Este es su amigo Jesús Chubito Valle, el nene de Don Nelo y Doña Tomás, del barrio Naranjo de Aguada y residente en Guaniquilla, que les dice ya. Para darte un abrazo.